Señoras, señores, lunes de famosos, ¿cómo están? Estamos comenzando ya las transmisiones, los sobrevivientes de Survivors. Gracias a toda la gente que está con nosotros. Yo soy Omar Ponce y agradezco la presencia de mi querido Jurgen, que está cómodamente acostado, amaneciendo el día de hoy. Mi querido Borre, el queridísimo Borre Nava, ¿cómo estás, Borrego? Bien, gracias. Gusto saludarlos a todos. Igualmente, muchas hermano, gracias por la invitación. Al contrario, esta es tu casa. Y el señor Leo del Arte, Lito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes, días, noches, madrugadas, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Exactamente. Oigan, ya conocen a Jurgen, mi querido Jurgen. Te veo muy activo, hermano. Digo, no, ahorita te veo muy activo en el internet. Veo que estás sube y sube ahí los TikToks, que son buenísimos. La verdad es que te quedan muy bien. Y gracias. Andas muy activo igual. Platicábamos ahorita antes de empezar la grabación. Ya acaba de terminar Lorenza, que sale próximamente ya en el Canal de las Estrellas, ¿no? Sí, el 1 de septiembre sale a las 11 de la noche en el Noche de Buenas, creo que se llama la barra. Y ahí va a estar Lorenza los martes, todos los martes. Todos los martes. De aquí a que acabe el mundo con la coronavirus. Tú escribiste, toda la gente que no sepa, Jurgen es standupero, extraordinario standupero, por supuesto también es escritor, así es como él inicia. Y entre muchas cosas que ha escrito, escribió esto de Lorenza que arranca, como dice mi querido Jurgen, próximamente. Sí, y la segunda temporada ya. La segunda temporada. Y sí. Mi querido Borrego, pues ¿quién no lo conoce? El Borrego es conductor, es actor de novelas, es locutor, ha estado en reality shows, ahí, Guerra de Chistes, ¿no? ¿Quién no lo conocemos en Guerra de Chistes, ahí aventándose confeti, ahí con sus cuates, ¿no? ¿Cómo llegaste de repente a conocer a Jurgen, mi querido Borrego? Es chichifo también. ¿Y cómo hacen esto, este proyecto padrísimo que tienen para este sábado, ¿eh? Este sábado que no se lo pierda la gente? Pues mira, lo que pasa es que hemos trabajado mucho juntos. Mucho tiempo juntos hemos compartido escenario. Es mi carnal y pues desde hace años somos amigos. Entonces, pues ahora con esto, la verdad es que ya se nos urge subirnos a un escenario. Entonces, se nos dio esta oportunidad de ir al Cuevón, que es un lugar con que hemos trabajado mucho y nos encanta subirnos ahí a trabajar y a emborracharnos con la gente. Básicamente. Y entonces ahora vamos a hacer este modo streaming desde la página del Cuevón. Y pues nada, estamos contentos. Hicimos ahí una mezcla de cosas para este show. Va a estar el Chevo, Jurgen, por supuesto. Va a estar Joss, es una gran imitadora. Y invitamos también a Jenny de la Vega para que sea la host del show. Jurgen y yo rifarlos ahí un par de horas para tratar de llevar alegría a la gente que se conecte esa noche. Oye, mi querido Borre, la otra vez platicábamos con Jurgen de pues esto que están haciendo ustedes finalmente para sortear los impactos de esta cuarentena que se convirtió ya en 150ena y que mucha gente pues lo está haciendo así como tú, como lo están haciendo ustedes, de conectarse, de hacerlo por streaming. Y le preguntaba yo a Jurgen, ¿ya va a ser la nueva normalidad de aquí hasta cuándo? ¿Hasta que 2021, mediados, o hasta que se acabe el 2021? Seguramente, no, 2021 no. Yo creo que esto va a transformarse o va a regresar. Que yo digo que no va a regresar a la normalidad, pero se va a calmar cuando se encuentre una vacuna. Claro. Mientras tanto, todos somos vulnerables, todos estamos con el riesgo de contagiarnos. ¿Qué hay que hacer? Pues ser más consciente de nuestro organismo, cuidarnos, comer mejor, mantener nuestro sistema inmunológico en buenos niveles por si nos contagiamos, pues no nos dé con una enfermedad paralela y que eso es lo que hace que esto se vuelva peligroso. Y entonces, en base a eso, pues tenemos que seguir viviendo, ¿no? Tenemos que seguir educando a nuestros hijos, tenemos que seguir llevando la papa a la casa. Y pues en esta búsqueda de generar ingresos, pues entonces la creatividad pues se incrementa y entonces inventamos estos espacios, ¿no? Y estas alternativas para que la gente pues siga teniendo entretenimiento, nosotros trabajo y ya. ¿Qué vamos a ver, mi querido Borre, mi querido Jurgen? ¿Qué vamos a ver en este show de este sábado?
Jurgen. Pues vamos a ver a los comediantes haciendo comedia, lo que hacemos siempre, que es dar el 1000%, el 1000% y hacer show y divertirnos mucho, porque yo me divierto mucho haciendo show con el Borrego, porque siempre decimos, mira, cada quien va a hacer 20 minutos y ya, ¿no? Una hora de show, y la última vez hicimos 3 horas y media, porque nos encanta subir al escenario. Y nos encanta hacer shows. Es la primera vez que lo vamos a hacer así. Pero creo que la gente se va a comprar a vernos en esos shows en vivo. Y tenemos la oportunidad de llegar a muchísima más gente en muchos países, en muchos lugares, donde pues no podríamos solamente con el juego, ¿no? Entonces vamos a experimentar ahí. Yo creo que nos va a ir muy bien. Oye, el escenario físicamente, ¿ustedes van a ir ahí al Cuevón y se van a subir ahí y deben a transmitir? Sí, correcto. Okay. Sí, nosotros vamos a estar ahora sí que de cuerpo presente a dar show y conectarnos con la gente que quiera meterse a la página del Cuevón. Tú, mi querido Borre, ¿vas a hacer stand-up? Sí, claro. ¿Te escribió Jurgen el stand-up? Sí, el Borre es muy bueno. Ahí tiene... El Borre es muy bueno haciendo stand-up. Tiene unas cosas muy caras. Que habla de su vida y de su... sus mujeres y de Dios. Es hablar ya lo saben, ¿no? Lo que uno piensa, lo que uno cree del mundo. Y el Borre, pues tiene harto que contarnos. Yo la verdad es que nunca he escrito nada. O sea, todo lo que digo ahí, siempre le digo a Jurgen, ¿y ahora qué digo? Pues, rífate con esto. O sea, me gusta mucho, porque todo lo que hago en mi stand-up son cosas que realmente me han pasado a mí. Entonces no hay necesidad de escribirlas porque me las sé de memoria, porque me pasaron a mí. Claro. El tema es que en algún momento fue una tragedia en mi vida, pero conforme pasa el tiempo se convierte en comedia. Claro. Está como el accidente que tuviste, ¿no? Y hace algún tiempo, me quedo Borre, de que te fuiste de boca, así todo y moto. Mira, aquí sigo todavía. No, mira. No, ya esa mano... ya no quedó tan bien, ¿eh? Para otras cosas. Ahí sí. No, sí, porque es zurdo. Soy zurdo, me la pela. Sí, quedó bien. Me la pela. Oye, pero ¿qué onda con ese accidente, eh? No manches, cabrón. Sí saliste volando, ¿no? Sí, me puse un super... ¿Se puede decir groserías? Sí, todo dentro. Claro. Me puse un super HR contra mega super putazo. De la manera más tonta, o sea, en la motito chiquita, en la Vespa, y entrando a la casa, vi una piedra fuera del camino, choqué con la piedra y salí volando tal cual, y me partí la madre horrible, pero ya ahí voy saliendo. Oye, una piedra en el camino, sí, le enseñó que su destino era romperse el hocico. Exacto. El Jurgen sí maneja moto, ¿eh? El Jurgen sí maneja moto y en carretera y todo. Pues también sí, yo también. Sí, sí, también el Borre. Dicen que sí. ¿Han salido juntos así a rodar ustedes por las carreteras o cada quien claro. por su lado? No, sí, somos sí. del mismo club. Lo más que a mí me corrieron por pobre porque me quedé sin moto. Pero éramos del mismo club. Qué mala onda. El Borre me metió al club de bike. Yo lo metí al club, a él y a Jalife. Ajá, y luego ya se empoderaron del grupo, lo hicieron suyo y me sacaron a la chingada. Y te sacaron. Te excluyeron feamente y, híjole, botín de bandera. Qué mala onda, ¿eh? No, yo no. Oye, pero afortunadamente... Fue Jalife. Afortunadamente no pasó a mayores, me quedo Borre, y pues estás bien, ¿no? Como si, ¿no? Lo que sea de cada quien, estás bien y pues ya vas a chambear ahorita, vas a sacar todo lo que es el stand-up, ya Jurgen. Yo estoy viendo mucho en el mundo de los shows, hablando de artistas, cantantes y demás, stand-uperos, comediantes, se están uniendo bastante para hacer shows a través de streaming. Yo creo que sí, es mucho este tema, ¿no? Ahorita ya empezaron los autoconciertos, ¿no? El primer autoconcierto ya se dio con esta Mimi e Ilse. Fue un hitazo, ¿no? Y hoy, ¿no? ¿Qué día es hoy? No, la semana pasada también fue el primer concierto de Moderato en el Foro Pegaso. Entonces, ustedes, yo creo que van a ir por ese hilo conductor. Y yo creo que después del Cuevón van a tener que hacer alguna adaptación, ya sea en los teatros o ya sea en algunos
no sé, hasta teatros del pueblo, no sé cómo llamarlo, para que vayan con autos. ¿Les gustaría eso? Ya estamos en eso, chavo. No te adelantes, pero todavía no te lo puedo decir. Esperen noticias nuestras a partir de la última semana de agosto y septiembre, porque ya tenemos, ya estamos ahí. Nos vamos a trepar a un escenario, a dar show, donde la gente va a llegar en su coche. Yo creo que esa va a ser la nueva manera, ¿no? De hacer los shows. Pero además la ubicación está espectacular. No, pues ya me imagino. ¿Por dónde más o menos es? ¿Eh? Por Churubusco. ¿Por dónde te imaginas que es? No, yo no me imagino, yo sí sé dónde es. Sí. Por Churubusco, ¿no? Pero tú, Borre, ¿por dónde es más o menos? Hay muchos caballos. Ya. Muy bueno, ¿eh? Oye, está muy bien, ¿eh? Sí. Muy buen punto ahí para hacer. Oye, Borre, ¿qué te gusta más, el stand-up o los chistes? Pues es que, ¿a ti qué te gusta más, los chilaquiles o las enchiladas? Híjole, no, pues sí está difícil. Aunque fíjate que los chilaquiles no me gustan porque como son los totopos ahí duros, pues no me gusta. No, me prefiero las enchiladas. Pero hay chilaquiles aguados. Hay chilaquiles aguadillos. Los chilaquiles de las tortas son aguados. Eso sí. ¿Cómo cuántos chistes te saben? Exacto. Y saben deliciosos. Como 3,000, más o menos. ¿En serio? 3,000 chistes, cabrón. ¿Te sabes ya algún chiste, chiste que tenga que ver con esto de la pandemia? No, pues han salido muchísimos chistes con esto de la pandemia. Uno que nos cuentes. En ¿cómo se llama? Dos amigas platicando. ¿Y cómo estás? Dos cuates platicando. ¿Y cómo te ha ido en la pandemia? ¿Cómo has estado encerrado con tu familia? Sí, no mames. Y le dice uno al otro, oye, ¿y cómo sigues de tu dolor de huevos? Dice, pues ahorita se fue 15 días con su mamá. Está bueno. Está bueno. Mi Jürgen, ¿tú eres bueno también para los chistes? No me sé muy bien, no soy muy bueno, no tengo esa habilidad como el Borre de contar chistes, no. Yo digo pendejadas en general, así en mi vida normal, y ahí ya, pues ahí voy armando los shows, pero chistes, no, me sé muy malos, no soy bueno, no tengo esa habilidad, hay que tener esa habilidad, y el Borre los cuenta muy bien, ¿a qué me voy a exponer yo, no? Claro. Oigan, y de este show que van a dar aquí en el Cuevón, bueno, allá en el Cuevón, de Joss y de Host, ¿ellas qué van a interpretar ahí? ¿Van a salir a dueto con ustedes? ¿Van a compartir escenario? ¿Cómo va a ser el show? Las vamos a encuerar. Ah, sí. Ah, no, bueno. Ya, no, bueno. Perfecto. 15 de agosto, 22 horas. No, Jocelyn va. Jocelyn, pues es una excelente imitadora y yo que pues trae ahí algunos números que va a presentar. Y Jenny, pues es como el lanzamiento que trae, que el Borrego, ya sabes que el Borrego le echa ojo y dice, esta es buena para la comedia, ¿no? Ya lo hizo con un montón de chicas. Y entonces le echó ojo a Jenny y dijo, esta va a ser buena para la comedia. Entonces ahora va a ir de host y pues ahí la vamos a ir encaminando para que empiece a hacer comedia. Oh, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ustedes van a compartir este escenario? ¿Tú y Borre van a compartir escenario los dos? ¿O cada quien van a tener un set y luego los dos juntos? ¿O cómo va a ser? Sí, cada quien tira sus pendejadas y al final nos juntamos. por eso de la sana distancia. Pero sí, o sea, vamos a darle variedad a la gente. Vamos a darle la variedad a la gente porque pues el estilo de Jürgen, que es un genio para el stand-up, no tiene nada que ver con las pendejadas que dice el Chevo y las imitaciones de Joss y lo que hago yo. Entonces, pues es como una barajita de diferentes opciones, todas en el rango de la comedia, pero con diferentes estilos. Y pues esperemos que la gente se conecte y que podamos transportarlos a través de la risa a un lugar más confortable. Oye, me quedo Borre, ¿ya tienen precios? Pues yo nunca me he vendido.
El acceso al evento cuesta 69 pesos. Está súper, súper barato. Está en su punto, porque un peso más y te vas a la mierda. Sí. 69, y ¿sabes lo que está padre? Pues ya la gente compra el acceso y puede organizarse con sus cuates y verlo ahí en la sala de su casa, es donde quiera, con toda la gente que quiera, por 69 pesos, pues va a haber un show pues buenérrimo, con un montón de gente que hace reír. Y puede hasta quedar bien con los cuates, así, mira, vente, yo te invito, bro. Me salió carísimo. Claro. Padrísimo, por 69 pesos, señores y señores. Pues está padre, Leo. No, bueno. No, pues oye, hasta puedes invitar a la amiga, ¿no? A ver Netflix. Ahí sí. Le dices, te engañé, no tengo Netflix, pero vamos a ver al Borre y a Yurga, ¿por qué no? Y yo creo que eso va a ser algo muy bueno. Que lo puedan ver entre familia y amigos. Eso es algo que de verdad, pues es distraerte un poco, ¿no? Salir de lo cotidiano y que tengas un show directamente en tu casa. Y aparte de que tengas un show directamente en tu casa, pues tienes grandes comediantes, grandes standuperos. Y vas a pagar 69 pesos, que eso es lo más, que no me da de todo, ¿no? Es claro. más barato que una caguama, creo. Totalmente. Más barato. Tanto que una caguama, yo ni sé cuánto cuesta una caguama. Sí. Oye, mi querido Jorgan, mi querido Borrego, ¿qué viene después de este 15 de agosto? ¿Qué planes tienen? Pues regresarlos a encerrar a la casa por lo pronto. Ah, sí. No tienen planes inmediatos. Estamos trabajando, Jorgan y yo, en otros proyectos de televisión, en cuestión creativa, de dirección, de producción. Estamos ahí haciendo buenas mancuernas con el señor Haitovich. Uh-huh. Ya está bien empoderado en la comedia de este país, y entonces ahí sí. Nos tiene de sus chalanes, y divertido, la verdad. Estamos contentos, estamos haciendo cosas bien padres. Okay. Ya pronto será el lanzamiento, y en su momento haremos se hará una conferencia rueda de prensa para lanzar estos nuevos programas. Y la barra, y un concepto nuevo que se está manejando ahí padrísimo, del cual pues somos parte y estamos contentos con eso. Oye, pero la conferencia de prensa, ¿va a ser vía streaming o vía Zoom, este tipo de cosas que ahorita están haciendo, o va a ser presencial? No, pues va a ser presencial. Exacto. Es el 17, hasta donde sea es el 17, la conferencia de prensa, donde vamos a presentar todo lo que estamos haciendo. Todavía no hay lugar, pero sí es presencial. Próximamente. Mi querido Jurgen, ¿tú estás escribiendo algún proyecto nuevo, una comedia nueva? Pues estoy, el Borrego y yo estamos haciendo un montón de cosas de comedia. El 17 se los vamos a contar a todo mundo. Es donde estamos metidos casi 24/7. Haciendo estos nuevos programas con elencos bien padres, conceptos bien chingones, la verdad. Y vamos a seguir en esto. Está importante lo que vamos a contar. De series para Canal 2, como Lorenza, pues no. Hay que esperar a que estrene, corra, a ver cómo le va con el público. Yo creo que le va a ir bien, y ya que nos digan que hagamos una temporada 3, pues está. Estaría padrísimo. Y ahí tenemos también proyectos, el Borre y yo, para programas para Canal 2 también. Okay. Bueno, chamba, o sea, hay, ¿no? Eso es lo importante. O sea, que trabajo hay. Y si no hay, lo la inventamos. El chiste no es quedarse estático. Eso, exactamente. Somos inquietitos. Siempre estamos viendo qué vamos a hacer. Sí, siempre. Eso es importante. Está muy bien. Y luego los dos juntos, ¿no? Oye, Borre, te tengo que preguntar a ti, mi querido Borre, el aspecto, sin entrar en política, nada más, el aspecto de la pandemia, ¿cómo lo ves tú? ¿Se está tomando bien? ¿Son buenas medidas las que se están tomando? Yo creo que desde el día uno ha habido confusión, no ha habido una responsabilidad total en cuanto a la forma de comunicar esta situación. Algunas personas, autoridades, han querido politizar este pedo. Sí. Y no son claros en el mensaje.
Y entonces por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo, porque la gente primero no creía. Luego, pues, si tú dices algo, lo tienes que predicar con el ejemplo. Y ahora que las cosas están saliendo de control y que hay más contagios que nunca y somos el segundo, el tercer país con más muertes, pues esto ahora sí les da miedo y lo dicen. Entonces, y la gente pues ya no cree o ya le vale madre, pero yo creo que no se han hecho las cosas como deberían de haberse hecho. Si pudieras cambiar algo de México, mi querido Borre, ¿qué cambiarías? Al presidente. Presidente de entrada. Pues sí. Tú, mi querido Jordan. Yo cambiaría, cambiaría algo de México. ¿Sí? No, al presidente no. Yo creo que él me cae bien. Cambiaría a todos los demás políticos. A él lo dejaría, porque ya está mayor, ¿no? Ya me cae bien. Ok, por mayorcito se queda. Sí, porque ya es abuelito, ¿no? ¿Por qué le vamos a quitarle el trabajo a la gente de la tercera edad? Eso está mal. Ok. Oye, pero es casi todo el equipo, ¿no? O sea, es casi todo el equipo, casi todos los que conforman el equipo actual en gobierno, pues no hay que quitarles el puesto, ¿no? Porque casi todos son de la tercera edad. Fíjate que hoy tuve una plática y decía... ¿Qué haría? O sea, todos decimos que los políticos en general, yo creo que todos son iguales, ¿no? Todos sirven para lo mismo. Pero si yo fuera, si yo tuviera ese puesto, yo creo que no podría decir que yo lo podría hacer mejor, porque me parece que es algo muy difícil de hacer, llevar un país. Claro. Yo sería malísimo, claro. Para eso de llevar un país. Eso sí, serían muy divertidos todos, pero malísimo. Oye, me imagino que el borrego, si tú fueses presidente de México, mi querido Jürgen, ¿el borrego qué sería? ¿Estaría en gobernación? No, hombre, no, ya sé. ¿Dónde pondrías al borrego? Pues Sumel sería nuestro. Lo pondría en la SEP. Ahí sí, ya yo mamás, contestando pendejadas, ¿no? No, ¿dónde te gustaría, borrego? Le diría, ¿qué quieres hacer, borre? Ya ahí, ¿no? No, pues que quiero el INE. Toma, es tuyo, borre, lo que quieras. No, ya no quiero el INE. Ahora ya me quiero ir a gobernación. Tuyo, gobernación. ¿Qué más quieres? Y me va a decir el borre, ¿dónde estaba Videgaray? Pues ahí anduvo en Hacienda. Vete a Hacienda, sí. Donde quiera el borre vivir. Imagínate el borrego en Hacienda. Nos traería muy bien. Nos traería cortitos a todos, ¿no? Sí, sí lo haría muy bien, pero no, o sea, a mí mándame a la lotería y ya. Sí, ya tranquilo. ¿Al Chevo? ¿Dónde pondrías al Chevo, Jürgen? Lo pondría de embajador en un país muy, muy lejano. ¿Cuál es? Así fue. Onda. ¿Cuál es la embajada más lejana que tenemos, Borre? No, pues allá por el oriente, pues llévatelo ahí, que vaya Chevo. Para no, a Chevo lo deberías de poner de presidente municipal de Boca Chica. De Boquerón. De Boquerón. Hay un pueblo que se llama Boquerón, ¿eh? ya los finales. Ahí nació el Chevo en Boquerón. Boquerón. Oye, ¿y dónde pondrías, no sé, por ejemplo, a Lorenza, como para gobernadora, ¿no? ¿A la actriz? Sí, a Bárbara. ¿A la actriz o al personaje? Pues a la actriz la pondría en donde vino, allá en Argentina, y la dejaría, mira. Así, embajador en Argentina, sale, bye, que te vaya bien. Y ahí vienes de vez en cuando. Muy bien. Me parece perfecto. Pues mi querido Lito, ¿algo quieres agregar, hermano? Pues nada más decirles a ustedes que el próximo 15, de verdad, conéctense, 22 horas, 69 pesos. La verdad, se la van a pasar muy bien, ¿no? Yo creo que esto es algo que quiero recalcar con todos los que nos están viendo. Se la van a pasar muy bien. Y qué mejor que con Jürgen y con el Borre y demás, todos los que van a estar ahí participando. Y, bueno, yo creo que es lo que más puedo agregar para este tema, ¿no? Para este show, el próximo 15. 15 de agosto, no se les olvide. ¿Vas a hacer algo, sí, mi querido Jürgen, como lo que haces todos los lunes, tus videos que subes de La Neta de la Nota? Voy a... ¿Sabes qué? Estuve haciendo unos ahí en la casa, en la cuarentena. Ajá.
Estaban más o menos buenos, pero no como los anteriores. Entonces, ahora ya conseguí un editor. Nada más que tenemos mucho trabajo, el Borrego y yo, y en algún momento volveré a subirlos en el formato, en el primer formato con que grababa con Chroma y todo eso. Uh-huh. Espero que pronto, en un par de meses, ya los esté haciendo otra vez. Y que conéctense, entren a la página del Cuevón y dense su acceso y véannos el 15, completamente en vivo y a todo color, diciendo todas las estupideces que se nos ocurren. Oigan, y en el tema tecnológico, ¿ustedes ya checaron así como todo lo que puede pasar? Por ejemplo, que luego se llega a cortar la señal y todo eso. No, está súper, súper sólida ya la señal y no es el primero que se hace. Ya tienen buena experiencia y entonces la calidad está padre. Sí, por eso es importante, parece mentira, pero de repente digo, no tenemos muchas empresas que digas, bueno, tengo de dónde escoger y aparte son muy estables que digamos y de repente pueden fallar. Pero no, por supuesto que les va a ir muy bien. Mi querido Borre, mi querido Jürgen, les deseamos toda la suerte del mundo. Que les vaya bien, hermano. Muchas gracias. Y ya por último, mi Borre, ¿tú sigues en la guerra de chistes? Pues ahorita estamos parados, no hay show, no hay chamba y el programa ya no lo grabamos. Ah, ok, ya no se está grabando. Ok. El programa está ahorita en repeticiones en Telehit. Perfectamente. Okay. Bueno, a toda la gente que siga Telehit. El Borre, ¿ya tienes TikTok, Borrego? Sí, claro. Que Jürgen sí lo veo ahí muy activo de repente subiendo sus TikToks y hablando ahí del tamaño del pene y no sé qué tantas cosas. Pero no te he visto a ti, mi querido Borre. ¿Cómo estás? ¿Como Borrego Nava? ¿Cómo? Borre Nava, sí, tengo medio millón de seguidores. Vámonos. Ahí sí te gana, mi Jürgen. Pues es que el Borre es el señor Borrego, ¿no? Nada más el Borre es el señor Borrego Nava. Pues sí, tiene muchos fans. Todo el mundo quiere al Borre. Muy bien. No, pues muy bien. Muy bien, muy bien. Oye, pues ya, la verdad es que hay muchas cosas ahí que podemos platicar. No sé, ustedes en algún momento en el tema del stand-up, ¿ustedes sacarían este tema que apenas pasó la semana pasada del Chavo de la Combi? Que se hizo, que se viralizó y todo. Seguramente sí vamos a seguramente sí tocaremos ese tema, pues porque es un tema que se viralizó. Ahí tendremos algunas reflexiones de eso, ¿no? Porque yo tengo la duda, ¿habrá pagado su pasaje o no? ¿Crees que? No, yo creo que no lo pagó, No, y a mí ya me sacaron un meme con la foto del madrazo de la moto. Puede ser. Ya me sacaron un meme que dice, yo después de la putiza de la combi. No, estuvo. Oye, pobre cuate, no fue su día, la neta, no fue su día. Pero pues eso se gana. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Pues estuvo bien, pero creo que se pasaron como por 3,000 madrazos. Sí, exacto. Pues ya ves la canción que le sacaron, la de los 17,000 putazos, se llama. 17,000 putazos, sí. Muy bien. Perfectamente bien. Oye, pues me quedo borrado. Yo creo que a mí me preocupaba. Sí. Te escucho, hermano. Se queda de repente. Jürgen. Se queda un... No sé, Jürgen. Aquí estoy. ¿Qué ibas a decir? Traba, güey, pues yo qué. Que yo de los madrazos, que yo decía, qué cardio tienen esos güeyes, no mames. Yo ya me hubiera cansado al tercer chingadazo. Sí, no mames. Sí, eso sí, ¿eh? Oye, pero eso evidentemente es ya el hartazgo que tiene toda la gente, que imagínate que sales, chambeas, te dan tu quincena, te subes y te asaltan. A la quincena siguiente te vuelven a asaltar y llega un momento en que, bueno, ahí está el reflejo del hartazgo de toda la sociedad, ¿no? Hasta que no hagamos, como no hay consecuencias en nuestro país, como los sueltan y los dejan ir, si es que los atrapan, pues ahí están las consecuencias. Así es. Sí, está cabrón. Está muy canijo. Muy bien. Pero bueno. Bueno, mi querido Borre. Ustedes vayan a divertirse el 15, conéctense, 69 pesos, la página oficial del Cuevón, y nosotros vamos a hacer nuestra chamba para que se carguen de risa.
Importante reírse, va, ¿no? Importante reírse en estos tiempos y ya dejar de ver tanta... Está, eso sí te lo voy a decir, está súper, súper comprobado que la risa mantiene en un nivel espectacular tus defensas. Es cierto. Es cierto. ¿Más que el sexo? Mucho más que el sexo. No, hombre, qué bueno. Si reírte, no, reírte, muerto, no, reírte está es gratis, no necesitas ligarte a una chava, no necesitas rentar un cuarto de hotel. Bueno. No necesitas condones ni lubricantes, nada más reírte. No necesitas mantenerlo. Mucho más barato. Ni, gratis. Ni saliva. Bueno, pues muchas gracias, muchachones. No, hombre, gracias, al contrario, chicos. Que Dios los bendiga. Gracias. Que tengan mucho éxito. Y pues ahí estamos pendientes para cualquier cosa. Gracias. Gracias, un abrazo. Igualmente. Abrazo, muchas gracias, que estén muy bien, gracias. Bye. Nos vamos. Bye. 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 Bye.